Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Valdés y estamos en Neotardis Radio o algo así. En este momento nos encontramos en la Expo Guadalajara, de la hermosa ciudad de Guadalajara, que no la conocemos, pero en esta ocasión tenemos aquí de visita el estudio Ficción Narradores. Estamos aquí con dos de sus miembros. ¿Ustedes? Sergio Ríos. Sergio Ríos, mucho gusto. ¿Y ustedes? Soy Itzcoatl Favela. Mucho gusto, señor Itzcoatl Favela. ¿Es alguna relación con el señor Favela del Ultrapato? ¿No? Dile Chito, nosotros le decimos Chito. Mucho gusto, Chito. Él es el señor Chito, bueno, el señor Itzcoatl Favela. Y pues el atractivo de esta entrevista o de este estudio en particular, estamos checando que no solamente son con algunos personajes nuevos, sino que están haciendo también algunos trade paperbacks de algunos de los personajes que en lo personal, por ejemplo, conocí durante la época de los 90s, como son los Valiants. Y además, según nos estaba comentando nuestro amigo, han hecho inclusive trade paperbacks de Ultrapato, un superhéroe que nosotros conocimos durante Comic-Tlan, por ejemplo, en la época de los 90s. Y nuestro compañero, o uno de nuestros compañeros o colegas que tenemos en el programa de Electrostatic Art, Fernando García, el Terminus Paltic, una vez nos comentó que iba a hacer un crossover con José Luis, el enemigo de lo paranormal, el enemigo de lo sobrenatural. Pero vamos platicando un poquito con su autor, que de hecho aquí se encuentra, José Luis, enemigo de lo sobrenatural. Ah, bueno, mi nombre es Sergio. Sergio, y soy autor de pues, este proyecto, así se llama, José Luis, enemigo de lo sobrenatural. Y pues básicamente trata acerca de un chavito que trabaja, haz de cuenta que en un mini super, y una noche por accidente, pues él resuelve un caso sobrenatural, mata a una bruja. Entonces en el pueblo se corre el chisme de que él es el enemigo de lo sobrenatural, y la gente lo empieza a buscar para que le resuelva sus problemas de monstruos, fantasmas, apariciones. Pues por ahí se va metiendo en diferentes problemas y todo, pero todo versa del folclore latino, cosas como la mano peluda, el hombre pájaro, los chaneques, etc. De hecho, esos son algunos de los nombres de los capítulos, ¿verdad? De uno de los trade paperbacks, por ejemplo. Sí, pues aquí el libro trae los 5 capítulos, que pues es el secreto de la bruja, el chaneque que nos espera, el ataque de la mano peluda, el hombre pájaro, y a este se lo chupó la bruja. Excelente, pues suena demasiado interesante, y pues las referencias que nos había dado nuestro amigo Fernando es que pues próximamente van a tener el crossover. Y de hecho, ¿cuándo es que va a suceder el crossover aquí en su cómic? En el próximo año ya este año que entra ya lo vamos a poder presentar a todos ustedes. Y eso está excelente y genial. Y ahora quisiera que platicáramos un poquito de lo que es el estudio de Ficción Narradores, porque estamos viendo, por ejemplo, que tienen al Ser Dotado de Polo Jasso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, Siniestro. Están manejando lo que es Valiant, como comentábamos, también Ultrapato, pero hay distintos universos o historias más, porque aquí estoy viendo, por ejemplo, la amenaza elegante de Fantomas, y Guagua Guigua, un lugar absurdo, y algunas otras cosas. ¿Nos puede hablar un poquito de el por qué tienen así varios títulos diferentes de los del cómic nacional, pero que a final de cuentas no eran juntos? Ficción Narradores es una editorial nacional que se encarga de la fabricación y la publicación y la distribución de talento mexicano, tanto internacional como nacionalmente. El hecho de que traigamos otros talentos, como por ejemplo lo que tú estabas comentando de Fantomas, es en apoyo a nuestros propios nuestros colaboradores. Ya que Fantomas en este caso no viene con ficción, pero nosotros apoyamos al escritor a poder dar a conocer su publicidad, que es lo que está intentando hacer Ficción, apoyar al talento mexicano de una o de otra manera, no solo con sus propios títulos, sino con títulos también variados. Sí, claro, es como si en una librería manejaran distintas editoriales. Sí, porque por ejemplo Fantomas, como ustedes saben, los derechos están divididos, claro. Entonces no podemos manejar nosotros algo con el sello, pero podemos apoyar, por ejemplo en este caso al escritor Gonzalo Matre, que se acerca a nosotros y nos pide la distribución de títulos. Y eso está genial, porque pues así se están apoyando entre diferentes autores.
Exacto, pero títulos nuestros, como tú ya lo mencionabas, son Guaguaguigua, El Cerdotado, Siniestro, Los Valiants, tuvimos Ultrapato, que por cierto ya se nos acabó, otros de los casos tuvimos también Los Nómadas, Turbo Desafiante, de nuestro señor Dono. Y en este caso, por ejemplo, a mí en lo personal me causa un poquito de curiosidad, ¿qué es Guaguaguigua? Que es el libro que estoy viendo aquí, Un Lugar Absurdo. Chécate que Guaguaguigua es nuestro personaje de intercambio, por así decirlo, es nuestro estudiante de intercambio, ya que él es venezocolombiano. Guaguaguigua es un montón de objetos cotidianos teniendo conversaciones absurdas y divertidas entre sí. Entonces, de ahí ya verás lo que lleva cada uno, platicando los objetos con otros, de qué harían en su momento rato libre y sus ratos de ocio. Eso es Guaguaguigua, simple. Pues a lo mejor suena un poquito complicado, pero al mismo tiempo es muy simple, ¿no? Porque a final de cuentas es lo absurdo del lugar. Por ejemplo, una de las cosas es, imagínate dos bombas jugando a las escondidillas y contando 9, 10, 11, pues no te va a llevar a nada. Pues suena muy interesante. Y por ejemplo, este tomo en especial que nos están... Ah, este es el de Guaguaguigua. Muy bien, pues aquí estamos checando un poquito de lo que es este tomo. Que pues, como comentan, son algo así como, se le puede llamar hasta como tipo memes, ¿no? Que están hablando de un poquito de cosas absurdas. Palabras, más que otra cosa con imágenes, ya que a pesar de ser venezolcolombiano, le mete mucha jerga mexicana a la hora de este libro. Por ejemplo, el de usted está mal y un tamal acostado sobre la plancha del doctor, ¿no? Okay. Entre otras cosas. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es de los títulos, aparte, digamos, de los más populares que podríamos considerar que fueran Valiant o Ultrapato? ¿Qué otros títulos son los más populares que tienen ustedes? ¿O por qué se unió, por ejemplo, El Cerdotado? ¿Tú puedes comentar lo del Cerdotado? Pues es la idea también de la editorial es que esas publicaciones, esos proyectos que ya tienen un tiempo, ya tienen un número de seguidores que fueron los que iniciaron el movimiento del cómic mexicano más fuerte, que fue por allá de los 90s, ahora tenerlos bajo la misma casa. Entonces se empezó con Ultrapato, posteriormente llega Valiant, ahora está El Cerdotado, también tenemos Siniestro, Cazador de Demonios. Y esa es la idea, o sea, la idea es que la familia crezca e ir trayendo más de eso a las nuevas generaciones y a aquellas generaciones que en su momento los conocieron en su presentación más humilde o independiente, como hablábamos ahorita, casi fotocopias, pero ya traído con una calidad que rivaliza con los cómics de DC o Marvel, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la editorial. Fue por lo que se le hizo el ofrecimiento a Apolo Jasso y él aceptó gustoso en ser parte de la familia. Y déjame decirte que ya estando todos bajo el mismo techo, ya se pueden jugar en el mismo patio, por decirlo de alguna manera. No, y eso está muy bien, porque pues a final de cuentas, entre todos se dan el impulso. los crossovers, efectivamente. Y en el caso, por ejemplo, del crossover que estábamos platicando de José Luis con Ciocoatl, ¿hay algún plan como para que Ciocoatl también sea parte de esta tendencia? Porque este personaje, por ejemplo, es local, es de aquí de Guadalajara, pero no sé si tengan ustedes también contemplado en algún momento eso. En el futuro inmediato no, pero pues estamos abiertos siempre a nuevos proyectos y a que ellos, si les interesa, pueden acercarse, si cumplen con los lineamientos que maneja la editorial, pues por qué no, que sean parte de la familia. Muy bien, pues eso, todo esto es muy interesante y pues la recomendación que tenemos, amigos, es que nos ayuden a darle impulso al cómic nacional. Como se están dando cuenta, es muy bueno, tanto el cómic de José Luis como el del Cerdotado, Ultrapato, Valiant, Guaguaguigua, que es un cómic adoptado, pero pues a final de cuentas todos estos son muy interesantes y pues es mejor tratar de darle un poco más de impulso a lo que es el cómic nacional. Pues muchísimas gracias, amigos, por esta pequeña entrevista, y pues seguimos aquí en la FIL Guadalajara del año 2018, nos encontramos aquí en la Expo Guadalajara. Yo soy Carlos Jonathan de Neotardis Electrostatic Art. Muchas gracias.